Buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Y bueno, este va a ser un vídeo en el que vamos a tratar cositas muy interesantes para la comunidad de WoW Classic. Como qué podemos esperar para final de año, qué podemos esperar para el año que viene, qué se va a anunciar en el Warcraft Direct, que será el 13 de noviembre, aparte de los nuevos cambios a las mazmorras de Protocolo Inferno en el Kata Classic. Bueno, todo esto y más vamos a verlo en el vídeo. Venga, vamos al lío. Bueno, como primer tema me gustaría empezar por los cambios a las mazmorras de Protocolo Inferno. Esta es la nueva dificultad que van a meter en el Kata Classic, ¿vale? Parecido a las gamas que metieron en la Wutleka, en el que los bosses van a tener un 100% más de vida, van a meter un 20% más de daño y nos van a dar chapas, unas chapas especiales con las que vamos a poder conseguir objetos de ítem level de heroico, etc. Bueno, pues hasta ahora solamente se podía conseguir pues una serie de trinkets, el tier de normal y bueno, pues unas poquitas cosas más. Pero a todo esto, que lo he cubierto en el vídeo anterior, han incluido cosas muy interesantes como el tier, las armas normales de raid, ¿vale? Las de tier 11. Todas las armas normales, por la de Cho'Gath, la de Mawgmoth, todas las armas normales están incluidas, ¿vale? Anteriormente a esto no había armas, así que bueno, pues las han incluido. No son las de heroico, pero son normales. Después tenemos todos los brazales de heroico, ¿vale? Todos los brazales del tier 11 heroico. De los, vamos, los que tienen ítem level 372 están incluidos todo. También tenemos el trinket Fall of Mortality, el trinket Esencia de Ciclón y bueno, pues el espejo de Teralion. Vale, estos trinkets no estaban antes incluidos y los han incluido porque son trinkets bastante importantes para muchas clases. También han reducido el precio de pues, el casco y las sombreras de tier 11 normal que podemos comprar por estas mismas chapas. Y además de eso, pues bueno, también han reducido el coste de las bolsas que incluían ítems de trono, ¿vale? Las bolsas aleatorias de anillos y de capas y tal. Y pues que también tenían drop de las monturas, ¿vale? De las monturas y todo eso. Pues eso, esas bolsitas también se han visto reducidas el coste de estas chapas de fragmento de piedra con fisuras, que se llaman en español un nombre bastante feo, pero bueno. Además de eso, han añadido un nuevo ítem, ¿vale? Que será como la medalla al servicio o algo así. En inglés es Commendation of Service y que puede ser comprada por las Stone Fissure Fragment. Y bueno, pues si compramos esta medalla, pues vamos a poder conseguir puntos de justicia. Porque ya vemos que las mazmorras inferno lo que nos van a traer es valor y las nuevas chapas de fragmento de piedra. Así que si por lo que sea queremos conseguir justicia, tendremos que con estas piedras comprar esta medalla del servicio y así poder conseguir puntos de justicia. Como siguiente punto, y en el punto en el que más me quiero dedicar en este vídeo pues a charlar y a tratar, es el tema del Warcraft Direct. Como ya sabéis, este año no vamos a tener la BlizzCon, ¿vale? La cancelaron. Y en compensación por esto vamos a tener un evento que ellos han llamado Warcraft Direct. Va a ser en forma de streaming, ¿vale? En diferentes plataformas oficiales que ellos suelen hacer, como YouTube, Twitch, etc. Y bueno, pues será el 13 de noviembre. A escasos 10 días, 10-15 días, ¿vale? Desde la fecha que estoy viendo este vídeo. Bueno, ¿aquí qué se va a celebrar? Aquí se va a celebrar el 30 aniversario de la saga Warcraft. Así que, bueno, pues como ya digo, esto va a suceder en Twitch, en YouTube y, bueno, en TikTok también señalan ellos. Y van a estar hablando cosas, va a haber una orquesta muy chula, tiene pinta de que está muy bien, ¿vale? Va a estar en una ópera y, bueno, pues, en fin, es un evento de calidad. O por lo menos eso es lo que promete. Así que vamos a tener un buen evento y pues el 13 de noviembre, a todos los que os guste el WoW, ya sabéis dónde tenéis que estar, ¿no? Viendo el eventillo. Además de eso, os van a dar recompensas, si lo estáis viendo, de Hearthstone, Warcraft Rumble, World of Warcraft, etc. Imagino que estas recompensas serán a través de Twitch. Pero bueno, vamos a lo importante, a lo que nos interesa, ¿no? A los jugadores de WoW. Y más a los del Classic. ¿Qué podemos esperar de este Warcraft Direct? ¿Qué se va a anunciar? En primer lugar, voy a tratar un rumor que ha estado muy potente en las últimas horas, que es el tema de un nuevo servidor Fresh de Hardcore. En los servidores de China, ¿vale? Han sacado un nuevo Fresh del Clasiquera y un nuevo Fresh del Hardcore. Entonces, se prevé que para EU y para NA nos vayan a traer, pues lo mismo, ¿no? Un servidor Fresh del Clasiquera y un servidor Fresh del Hardcore. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque normalmente lo que sucede en un sitio se acaba replicando en otro y si en China han metido estos dos Fresh, pues la gente está muy confident de que realmente lo van a meter aquí en EU y en NA. No sé hasta qué punto esto puede llegar a ser así, porque ya sabemos que en China están aún con la WTLK, porque hubo este problema con NetEasy, que bueno, pues es el subproveedor, ¿no? En el que ellos allí no podían jugar al WoW, han estado casi un año sin poder jugar al WoW y ahora se lo han vuelto a reabrir y ellos van retrasados respecto a los lanzamientos que vamos aquí y ellos actualmente están jugando a la WTLK.
Entonces, a ellos no les han metido el Season of Discovery. Por lo tanto, este fresh que les han metido en el Classic Era y en el Hardcore puede deberse a que en lugar de meterles el SOD allí, pues les hayan metido esto. No se sabe nada, al final son elucubraciones y especulaciones. Pero lo que es seguro es que algo sobre el Classic Era y algo sobre el Hardcore seguramente vamos a ver este 13 de noviembre. Por otro lado, también pues está en el aire, ¿no?, que nos pueden traer noticias sobre un servidor progresivo, un fresh, ¿vale? Pero que en este caso sería progresivo. Es decir, un servidor en el que empecemos en Vanilla, al año y medio por ahí, o dos años, vayamos al TBC y después vayamos al Watercamp, ¿vale? Esto puede ser que lo hagan de manera como pasó en 2019 o puede ser que lo hagan de manera express, como pues pasa en algunos servidores privados que no voy a nombrar, pero ya sabemos todos que en muchos servidores privados muy famosos tienen servidores progresivos que son seasonals, ¿vale? Que directamente empiezan en Vanilla, después siguen a TBC y después en WotLK. Cuando acaban en WotLK, vuelven otra vez a Vanilla, vuelven otra vez tal, y los personajes de todas esas seasons, cuando acaba la season en WotLK, te los puedes transferir a un servidor que tienen allí de era o lo que sea. Entonces, se prevé también que podamos llegar a ver algo así, que no sea tanto un fresh de Classic Era, sino que sea algo así. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que pedía TBC, hay mucha gente que pedía WotLK, y ellos ya han dicho que, bueno, que están atendiendo esas peticiones y que van a intentar hacer algo para que esa gente se sienta a gusto jugando a su versión de juego favorita. Pero que por el momento no podían dar más datos. Esto ya sucedió hace meses cuando dijeron esta respuesta, así que se prevé que para este evento también puede ser que nos digan algo sobre eso. Bueno, vamos a ir con cosas más seguras, ¿vale? Con cosas que seguramente van a pasar 100%, que no son tantos rumores. Y es, por ejemplo, que también nos van a indicar pues bueno, cuándo va a salir el prepatch de Pandaria Classic, cuándo va a salir Pandaria Classic, si es que va a salir o no. Ya os digo que el 99,9% va a salir, pero bueno, aún no está confirmado, así que ellos no lo tendrán que confirmar en este evento y seguramente nos saquen un roadmap como nos hicieron en el año pasado, en el que nos van poniendo los meses y los lanzamientos en una lista para que nosotros podamos ir viendo lo que nos va a traer el año que viene Blizzard, ¿vale? Y pues seguramente en esa lista o en esa tabla podamos ver el lanzamiento del preparche de Panda, Pandaria Classic y bueno, pues lo que después vaya a ir viniendo por el otro lado de Classic, que será el Season of Discovery, cuándo acabará Season of Discovery, si va a tener más fases aparte de la de Narramans y pues ciertas cosas que nos pueden venir bastante, bastante bien al jugador de Classic para irnos planteando el año que viene todos los lanzamientos que vayamos a tener aquí. Así que, por resumir, tenemos pendiente que nos digan qué va a pasar con Hardcore, si va a haber servidores fresh o qué va a haber, si van a hacer un fresh al uso de Classic Era normal y corriente, si en lugar de eso va a ser un servidor progresivo en el que vamos a tener Classic, TBC y WotLK, si nos van a sacar los servidores de Classic, TBC y WotLK por separado, si no va a haber nada de esto, que espero que esta no sea la noticia, y también el tema de Pandaria Classic. Porque bueno, ya sabemos que estamos en la recta final en Cataclismo, con la salida de Firelands en menos de 10 días y que después de eso viene Dragon Souls, ¿vale? Firelands es una fase que van a extender más, ya lo han dicho, ya lo han comentado, para que todo el mundo se pueda sacar los bastones legendarios y porque Firelands es la raid más icónica de Kata. Dragon Souls, lo que es DS, la última fase, no creo que la extiendan demasiado, ¿vale? Como mucho, a lo mejor nos tienen ahí 3 meses y ahí pues para mayo, junio podremos llegar a ver seguramente el preparche de Panda. Así que bueno, pues todo esto podemos esperar del siguiente Warcraft Direct, que va a ser el 13 de noviembre. Y nada, espero que os haya molado, espero que, bueno, pues que estéis disfrutando Kata, SOD o lo que estéis jugando. Y si no estáis jugando al WoW porque habéis dropeado en alguna fase y no os está interesando el contenido que os ofrece, esperemos que en este Warcraft Direct pues digan novedades frescas y bueno, pues que nos traigan algún fresh por ahí o que nos traigan algún servidor que os reenganche y que, bueno, pues que os logre convencer. Así que nada, gente, espero que os haya molado el vídeo. Bueno, pues darle a like, que siempre ayuda. Comentadme por ahí abajo lo que esperáis de este Warcraft Direct, qué queréis que se anuncie, si estáis esperando un Classic, un TBC, o pues, bueno, si estáis en Kata tranquilamente y lo que queréis es avanzar a Pandaria. Decidme lo que queráis por ahí abajo, os estaré leyendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.